Balas perdidas que matan. Las balas perdidas suelen ocasionar heridas a personas inocentes, pero en los casos más extremos, esta acción irresponsable puede provocarles la muerte. Tal es el caso de una niña de 9 años que recibió este domingo una bala perdida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por dos policías estatales que dispararon en estado de ebriedad. De acuerdo a datos del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, México es uno de los países de América Latina con más incidentes y víctimas de balas perdidas. Soy Cintia López, yo influyo.